corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Queridos feligreses, hoy tengo que hablaros de un hombre bueno que se ha ido. Un hombre que pasó por esta vida dejando una estela de buen hacer y buenas obras. Don Angosto Cortés de la Fuente era un hombre que siempre prefirió la compañía de los necesitados. Fue un hombre de gran corazón. ¡Exagera usted! Eso de exagerar es cosa de cura. No, no exagero. Y esta finca ya vale por lo menos 10 veces más de lo que usted pagó por ella. Bueno, quizá, pero no crea que no me ha dado dolores de cabeza. Está atravesada por un camino de herradura y una vereda real que daba muchas facilidades para el saqueo. Pero usted ha conseguido muy bien quitar de en medio a los cabreros y a los cazadores furtivos. Menos al jarapo. Pero a ese más tarde o más temprano también lo voy a quitar de en medio. Dame eso. Los garmantos están un poco duros. Es lo mismo. He puesto un cacho de chorizo y un poco de tocino. Me voy. Adiós, Manuela, hija. Adiós, padre. Adiós. Ten cuidado con el guarda. Hombre, jarapo, venía acordándome de ti. ¿Cómo van esas cacerías? Jarapo, me parece que por las buenas se puede solucionar todo. De modo que te ruego que no vuelvas a cazar más en las ánimas. Yo me busco la vida como puedo. Nadie puede decir que haya disparado dentro de la finca de su propiedad. Eso no es cierto. Yo no le consiento ni a usted ni a nadie que dude de mi palabra. Pues yo dudo de tu palabra. ¿Y qué pasa? Pues ahora mismo no pasa nada. Así a la vista. Pero por dentro está usted empezando a pudrirse por una grave enfermedad. Don Angosto era un hombre de orden. Un ser bondadoso, dadivoso y siempre dispuesto a la caridad con los demás y con los santos de la parroquia. Se ha ido un hombre que pasó por esta vida dando un ejemplo de viejo cristiano y hombre de bien. ¡Alto, jarapo! ¡Date preso! ¡Ah!
Don Angosto era un hombre que nunca hizo mal a nadie. Aunque incluso las malas lenguas, deseosas de zaherir la bondad de los que siempre están al lado de la ley, llegaran hasta la calumnia con él, acusándole de crímenes que nosotros bien sabemos que nunca cometió. Ya está muerto, pero el guarda no mató al jarapo. Lo mató quien usted y yo y todo el mundo sabe. Dios lo ha querido. Cálmese. El que ha sido está en su casa, pero no vivirá tranquilo y verá venir la muerte despacito. Despacito, que es como más jode. Comprendo su dolor, mujer, pero no es cristiano hablar así. Rezaré por su alma. Que de parte del cabo vengo a traerle el pésame. Era un hombre que siempre prefirió la compañía de los necesitados. Un hombre que pasó por esta vida dejando una estela de buen hacer y buenas obras. Don Angosto Cortés de la Fuente fue un hombre de gran corazón. Thank you.
Piénsalo bien, que te conviene. ¿Qué te ha dicho eso, Manuela? Que si quiero colocarme en Jerez en casa de una marquesa, que ella tiene el encargo. Pues dile que la marquesa y ella se pueden ir a hacer puñetas. Le he dicho que no y ya está. Buenas, don Ramón. Buenos días. Si no te he dejado ir a casa de don Ramón, que bebe los vientos por ti, ¿cómo te voy a dejar ir a casa de una marquesa cualquiera? Señora, ¿me da usted una tajada de melón para la criatura? ¿Melón a un niño tan chico? Comprenderá que no vamos a abrir un melón solo para que el niño tome el postre. Se lleva usted un melón entero, total un duro. Es que no tengo nada. Ando buscando trabajo. Qué raro que a su edad y en plena temporada de trilla no haya encontrado ya trabajo. Con la criatura a cuestas y la madre que la perdió hace un mes, ¿usted qué sabe, señora? Oiga, tome de parte de mi madre. Gracias. Niña, cuando yo doy algo, lo doy yo misma. Y usted haga el favor de acercarse. Acérquese, que no le va a pasar nada. Dice usted que no encuentra trabajo. Pues yo se lo voy a dar si le parece bien. Usted dirá, señora. Eso de las galletas es hambre para mañana. Ponga usted el niño en la silla y coja unos cuantos melones. Ahí tiene la carretilla. Démelo. Se va usted allá arriba. Ve usted, allí donde empiezan los árboles. Pone los melones junto a la cuneta y espere. Ya llegarán a comprárselos. Lo que saque para usted. ¿Y cuánto tengo? ¿Estamos? ¿No quieres? Los grandes a 10 pesetas, los otros a duro. ¿Y a todo esto usted cómo se llama? Antonio. ¿Y tú qué ¿Con llamas? ¿Qué Antonio? ¿Cómo te llamas? Le daré un tanto y va que chuta. Así tendré 2 puestos y menos competencia. ¿Las galletas? Se ha ido papá. Érase una vez una mariposa blanca. Era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clavel y a la violeta. Feliz la mariposilla presumida. De primavera y sobre un jazmín en flor aprisionó a nuestra reina, la clavó con alfileres. Sobre cartulina negra y la llevó a su museo de breves bellezas muertas. Mariposas del alba lloraban por las flores.
está. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca y el clavel se molestó. Blanca la mariposa y rojo el clavel, rojo como los labios de quien yo sé, rojo como los labios de quien yo sé. Abrazo. Terminando la temporada de los melones, no sé cómo nos vamos a defender. También tenemos la costura. Sí. Pero las chamarretas empiezan a llegar confeccionadas. Y se acabó lo que se daba. Antonio puede ayudarnos. ¿Qué puede ayudar un muerto de hambre? En todo el invierno, si acaso, un mes de trabajo. Más le ayudamos nosotras dándole techo. Antonio puede ayudarnos con el cante. ¿Por qué le das tanta importancia? Ten cuidado, no te vayas a equivocar. Ya he terminado de arreglarlo de ahí dentro. ¿Qué vamos a comer? ¿Quieres? Fresco. Antoñillo, ¿qué tal te llevas con Manuela? Mañana iré otra vez al pueblo a ver si encuentro trabajo. Yo cuando sea grande. Días. Le voy a pedir a usted un favor. Tú dirás. Que me dé usted una carreta de junco para techar una choza. Le pagaré un tanto por semana. ¿Una choza? Sí, es que nos casamos, Manuela y yo. Y no tenemos dónde meternos. Su madre no nos quiere allí. Buenos días, don Ramón. Hola, Fernando. ¿Cómo va eso? Bien, hasta ahora nos acompaña el tiempo. ¿Con qué te casas? Sí, señor. Los muros los voy haciendo yo de material, pero el techo tiene que ser de junco. Pero, hombre, a una mujer como tu novia la vas a llevar a una choza. ¿Qué quiere usted que haga, si no hay para otra cosa? Pues lo que hacen los demás. Esperar y ahorrar. De todos modos, me voy a casar con Manuela. ¿Me va a ceder usted una carreta de juncos? Hombre, eso ni lo pienses. Una carreta de junco es muy poca cosa. No soy tan tacaño. Llévate los juncos que quieras. Y cuenta además con 1000 duros. Será mi regalo de boda. Gracias, don Ramón. Nos veremos luego, Fernando. Adiós, don Ramón. El campo, el agua, el viento, me hablaron por ti. Ramón, no tenemos hijos ni vamos a tenerlos. Ya ves, tu hermano Venancio recibió la bendición de Dios con 2 espléndidas criaturas. Pero de nada le ha servido esto, habiéndose casado con una mujer sin moral. La incalificable forma de proceder de tu cuñada pura me hace sentir con más fuerza lo que te voy a pedir.
puesto que Dios nos ha negado el don de los hijos. Nuestra vida íntima de matrimonio carece de sentido. El amor que nos tenemos no lo justifica a mis ojos. No, no creas que te hablo por influencia del confesor. La Iglesia exige que este paso no ha de darse sin mutuo acuerdo. Es idea mía. ¿No te parece que nuestro sacrificio podría ser a los ojos de Dios lo que más nos sirviera en la otra vida? Piénsalo, Ramón, y dime si estás de acuerdo en que abracemos la castidad sin desligarnos de nada, sin cambiar nada. Todo igual ante el mundo y ante Dios más entregados. Tú lo piensas, Ramón. Escucha. Oye tu conciencia. Mide tus fuerzas. Yo ni debo ni quiero forzarte a nada. Eso sí, de decidirlo lo hemos de sostener como un voto. Don Ramón. Don Ramón. ¿Qué? Hay un recado de Fernando. Ahora vamos a dejar todo al rigor. Hay que limpiar los cobertizos. Viene don Ramón. Luego te seguiré explicando. Buenos días, don Ramón. Hola, buenos días. Recibí tu recado. ¿Qué ha pasado con el tío de los becerros? Han visto toda la partida. Están durillos en el precio, pero pronto vendrán por ellos. En ese caso, ocúpate tú de todo, pero no rebajes ni un céntimo. He estado pensando que eso de Manuela y Antonio puede ser una buena idea. Si usted lo dice. Un matrimonio con un niño, lo ideal para caseros en el cortijo. No sé si Antonio... Además, para la planta de verano hacen falta dos marijeros y uno de ellos puede trabajar en la fábrica de harina en el invierno. Uno de esos marijeros puede ser Antonio, el marido de Manuela. Y digo yo, don Ramón, ¿por qué tiene usted tanto interés en traer a esa gente? Hombre, Fernando, son buena gente. Y los conocemos. Ella es mujer fuente, mujer árbol, manantial. Parece una canción cuando se deja reposar. Todo es de color. Mira cómo te abraza la tierra. Mira cómo te acaricia el aire. Tu cuello, tu perfume, tus rodillas, el olor de tu pecho, tu pañuelo y más cosas. Tu risa y la sombra triste de tus caderas. Desgarrada la nube del arco iris, brillando ya en el cielo. Y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto. Y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto. Desperté, quien enturbia ya mi sueño, mi corazón latía atónito y disperso, y el limonar florido y el cipresal del huerto, el prado verde, el sol, el agua, el iris, el agua en tus cabellos. Y todo en la memoria se perdía como una pompa de jabón al viento. Desperté, quien enturbia ya mi sueño. Manuela, mi corazón latía atónito y disperso. ¿Por qué no te quitas el pañuelo? Y el limonar florido y el cipresal del huerto, el prado verde, el sol, el agua, el iris. Póntelo otra vez. El agua en tus cabellos. Ven.
estás haciendo? ¿Para qué me has dicho que viniera? Bueno, pero no seas tan rápida, que luego vas a tener que ir a confesarte. Después del tostón que nos tragamos el día de la boda, me parece que no voy a volver por allí. Oye, el niño está fuera, ¿no? Sí, jugando. Es tan bueno. A mí me encanta cómo tú lo cuides. Parece como si el niño fuera tuyo. Es que es mío, Antonio. Esta mañana se ha caído 3 veces, pero nunca se hace daño. ¿Qué? ¿Te gusta cómo ha quedado la choza? Sí. Está muy bonita. Cuando tenga un poco más de dinero, te voy a comprar muchos más muebles. A ver si te llaman pronto para que cantes. ¿Por qué no formamos una pareja artística? Yo te canto y tú me bailas. ¿Y el niño qué? ¿De guitarrista? No digas tonterías, Antonio. Siempre me han hablado de aquella vez que tú bailaste. Los que lo vieron dicen que nunca se volverá a ver otra cosa igual. Con que tú cantes ya es bastante. Pero tienes que prometerme que al niño y a mí no nos vas a dejar nunca. ¿Cómo puedes decir eso? La vida del artista, Antonio. Es la vida del artista. Tienes que tener mucho cuidado con los ricos. Cuando hablas así te pareces a tu madre. Pobrecita. Me da pena que ahora se encuentre tan sola. Tú sabes que es buena. Lo que pasa es que presume de mala. Tú sí que eres mala. No, yo no soy mala. Sí, eres mala. No, no. Eres muy mala. Tú has tenido 6 o 7 novios antes de que yo llegara al pueblo. No, sí. Eso no es verdad. Lo que pasa es que tú no lo quieres decir. No. Bueno, a mí me da igual que tú me digas que sí o que no. Lo que me gusta es ver cómo tú me lo dices. Luego vas a tener que ir a confesarte, ¿sabes? Buenos días. ¿Qué le trae por aquí, don Ramón? Nada de particular. Pasaba por aquí, quería hablar con Antonio. Antonio, es don Ramón que quiere hablar contigo. ¿Usted por aquí, don Ramón? ¿Qué se le ofrece? Nada. Hace un rato estuve hablando con Fernando el capataz, precisamente de ti. Por cierto, qué bien nos está quedando la choza. Pues ya ve usted, ni siquiera la he terminado de encalar. Pensaba mandarte al capataz para decirte si te interesa trabajar de manijero en el verano y en la fábrica en el invierno. Es que, verá usted, no me encuentro muy bien de salud. Ni siquiera puedo ir al Tajo todos los días. Me han dicho los médicos que tengo algo en el pecho. Bueno, en ese caso, no te preocupes. Otra vez será. De todos modos, se lo agradezco. A lo mejor te interesa que te llame cuando dé un flamenco. Eso ahora mismo. Si es lo que yo me digo. A ti lo único que te interesa es cantar. Ya te avisaré. De besos son las barandas en el puente del amor y el suelo. Allí cuando la tarde moría, sorprendieron las estrellas tu boca junto a la mía, el cielo por la alamea
estrenaba melodía y yo por el dulce camino de tus labios me perdía. Mi boca sobre tu boca danza loca de alegría. Mi sangre cantaba a grito y la fuente se reía. Y cuando tu boca al fin se separó de la mía, la noche dos veces negra se vistió de luz del día. Hola, buenos días, doctor. Buenos días, me han dado su recado. Sí, es que estoy preocupado con estos dolores. Esta pierna la llevo a rastras, los años no pasan en balde. Don Ramón, un telegrama. Perdón. Está bien, déjalo en mi despacho. ¿Algo grave? No, qué va, es una buena noticia. Pasado mañana llega mi sobrina Purita. ¿Purita? Me suena. Es la hija de mi hermano Venancio. Sufrió mucho el pobre. Tuvo muchos problemas con su mujer. Algo he oído de todo esto, pero no conozco realmente lo que ocurrió. Claro. Usted en 1948 no había ni empezado a estudiar el bachillerato, querido doctor. Mi hermano Venancio se equivocó casándose con Pura, una muchacha de 25 años. Tenía que haberse casado con una mayor. O lo mejor, quedarse soltero. Ella era una muchacha de Jerez llena de vida, con la ilusión puesta en pasarlos lo mejor posible. Se casaba con un hombre rico, con fama de retraído, pero que ella esperaba poder poner en circulación, a pesar de que él se empeñó en traerla a vivir al pueblo y casi encerrarla en un jardín. Enseguida tuvieron una niña y un niño, y en esa época las cosas casi marcharon bien. Pero mi cuñada seguía pensando en su libertad, cuando los niños crecieran un poco. Después de todo, tenía la vida por delante y podía esperar. Mi hermano Venancio quizás era un poco pesado, muy amigo del párroco, muy religioso a la antigua, y tenía una enfermedad en los riñones que a veces lo ponía a morir. Pero a ella eso no le importaba excesivamente, porque estaba claro que mi cuñada Pura no quería a mi hermano. A quienes sí quería era a sus hijos, sobre todo a Purita. Pienso que veía en ella la posibilidad de ser y de tener todo lo que ella no era ni tenía. Desde luego Purita era una niña preciosa, llena de energía, de vitalidad, y que también tenía locura con su madre. Era la única persona que parecía importarle. Y resultaba fácil ver que las dos se comprendían perfectamente. Recuerdo bien que Gracia, mi mujer, que nunca apreció a mi cuñada, eran tan diferentes, se encariñó con los niños. Ella ya había perdido completamente la esperanza de tener los suyos propios, e incluso llegó a la idea de querer prohijarlos, aunque a esto Pura se negó siempre en redondo. Pura se inventó una enfermedad. Los médicos eran el pretexto para ir con frecuencia a la capital. La Sevilla donde iba Pura estaba mejor conservada que hoy, querido amigo. Pero era más puritana. Efectivamente, desde entonces se han sucedido los alcaldes con sus medallas, pero sin que ninguno se haya dignado explicarle al pueblo por qué el brazo histórico del río, el de la Torre del Oro, San Telmo y Triana, es hoy un estanque sobre el que gravitan las apetencias de los constructores que han deformado ya toda la ciudad. Usted sabe, doctor, que se ha dicho que si las inmobiliarias han respetado la Giralda, es porque el solar no les sirve para un rascacielos. Pienso que gracias a eso, como escribió alguien, la Giralda sigue siendo el eje de la ciudad, la torre elevadora de la emoción de la calle, que nos puede hacer olvidar incluso los desaciertos y licencias municipales. Pero
Le diré que la Sevilla mejor conservada de aquellos días era, por contra, mucho más puritana. El amor entre los jóvenes entonces estaba entorpecido hasta el punto que el baile estuvo prohibido durante cierto tiempo. Los decididos a bailar tenían que irse a las provincias vecinas a las que no alcanzaba el anatema de la mitra. Sin embargo, incluso así, Pura encontró un antiguo conocido y en él parece ser que también encontró lo que buscaba en la ciudad. Probablemente en Sevilla hoy se vive y se ama con más alegría. Y como se ha dicho recientemente, la ciudad y toda Andalucía está saltando del feudalismo a la democracia que todo el mundo quiere. Entonces no era así. Y Pura se marchó con su amante a Nueva York, llevándose con ella a Purita y a su hermano. Sin embargo, los niños vinieron algunos veranos a pasar las vacaciones aquí con nosotros, en esta santa casa. Pero nunca se entendieron bien con Gracia, mi mujer. Que en paz descanse. Realmente Gracia nunca se entendió bien con nadie excepto con el párroco, su confesor. Luego dejaron de venir y hace unos 10 años que no les veo. Por eso me alegra que venga Purita. Debe ser toda una mujer. Las cosas. Don Ramón. ¿Qué pasa? El señor párroco le llama por teléfono. Ah, sí. Dile que no estoy. Va. Bueno, don Ramón, vamos para adentro. Quiero hacerle un reconocimiento a fondo. Vamos. Así nos quedaremos más tranquilos. No tienes que inquietarte. Verás cómo todo va a ir bien. Es que quiero trabajar ya, serviros para algo. ¿Qué cosas dices, hombre? Servirnos para algo. Hablaremos con el Moreno a ver si te encuentra trabajo. ¿Cómoda? Sí, me gusta ir a la grupa contigo. Niña, hace mucho tiempo que no ves el campo de Andalucía. ¿Te gusta? Tienes un cuello muy atractivo, tío. Y qué bien montas a caballo. Me parece que tú has visto en América muchas películas de John Wayne. Mira qué bonito. Buenos días, Moreno. Buenos días, don Ramón. Buenos días, don Ramón. Qué respeto te tiene siempre todo el mundo, tío. ¿Quién es? Un guarda jurado, un hombre duro. Últimamente he tenido muchos problemas en esta finca con las veredas y las lindes. ¿Sabes que estás muy bien, don Ramón? De sobra sabes que la que estás muy bien eres tú, querida sobrina. ¿Nos paramos? Tengo una idea. ¿Por qué no cogemos el coche y nos vamos a Sevilla? No, vamos a tu casa del pueblo. Adiós, Fernando. Creí que te era antipática esa casa. Sí, pero tengo ganas de volver allí. Todo sigue como antes. Todo igual. Aquí no habrá tanta gente como en el cortijo, ¿no? Esto es más tranquilo. ¿Y aquella vieja sirvienta? Pues más vieja. Creo que está en el pueblo de compras. ¿Cuántas riñas me ganaba cuando venía aquí a esta casa los veranos? Lo que más le fastidiaba a mi tía es que jugase en esta silla. Para ella fue siempre la silla del cardenal. Vamos dentro. Mi tía no entendía que yo hiciese estas cosas cuando era pequeña. Se ponía furiosa cada vez que me dejaba caer a plomo en los sillones. Incluso me pegó una paliza cuando yo era una criatura de 10 años. Tu mujer nunca supo tratar a los niños.
Era una mujer frustrada. ¿Fue incapaz de tener un hijo? Bueno, yo la recuerdo y no quisiera acordarme. Pero por toda la casa sigue vagando su espíritu como un alma en pena. A ella le gustaba coleccionarlos. Mucho. Te prevengo que en esta casa puedes hacer y decir lo que quieras, pero por favor no me toques el credo. En el fondo, es lo único que me quita el miedo a la muerte. ¿Tienes miedo, tío Ramón? ¿Tienes whisky? No, whisky no. Entonces, ¿tú qué bebes? Aguardiente de rute y anís machaquito. Pues venga, machaquito. Muy bien. Ramón. Te advierto que es muy fuerte. No será más fuerte que el vodka. Ya lo creo, bastante más que el vodka. Toma. Cuidado, te advertí que es muy fuerte. También le molestaba que me tumbase en la chaise longue. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no tenemos una aventura? Perdona. Diga. Sí, soy yo. Buenos días. Sí, ya me dijo Dolores que había llamado, pero... es que estaba en el campo, señor cura. Sí, sí. Lo mejor es que no le dé usted importancia. Ya sabe, los jóvenes, pero es muy buen médico. ¿Por qué no viene usted por aquí en cualquier momento? Ahora estoy ocupado. Sí. Gracias. Adiós. Niña. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Niña, ¿pero dónde te has metido? ¿Te ha pasado algo? Ramón, estoy aquí. Pasa, no te quedes ahí. Pasa.
Aquí no. Vamos a otro sitio. No, solo aquí. En otro sitio será igual. En vuestra cama. No. No. No seas antiguo, Ramón. Libérate del prejuicio de ser bueno. Pero, mujer. Anda. Agradécele a tu demonio la colaboración que te está prestando. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si Antonio ha tenido tiempo de hablar con usted, pero hemos pensado que si colocasen a Antoñillo de Zagal en el Morisco, nos harían un favor. Ha cumplido ya los 18 años, ¿sabe? Y ha salido de la escuela sabiendo de cuentas y escribir. En el Morisco podría hacerse tractorista. ¿Qué le parece a usted? Pues me parece que hablaré a Fernando, el capataz de don Ramón. Bueno, muchas gracias, Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya le contestaré. Adiós. Hola. He visto al Moreno. Dice que puede encontrarte trabajo. Si por el Moreno fuera, tendría trabajo hoy mismo. Sí, es un buen hombre. Está muy solo. Siempre a lo suyo, a lo suyo. Pero conmigo se porta bien. No me extraña. Como que tu padre es el mejor amigo que tiene por estas tierras. Es bueno. Bueno de verdad. Parece que no le importa nada y, sin embargo, se preocupa por todo. Hace cada pregunta. ¿Qué es lo que pregunta? Pues por la gente del pueblo y por nosotros. ¿Qué comemos? ¿Cómo dormimos? ¿También cómo dormimos? Sí. Que si yo dormía en el suelo o en la cama. ¿Y tú qué le dices? Pues que en el catre con jergón. ¿Y qué le importa al Moreno cómo dormimos? Con lo guapo que eres se te van a rifar todas las chicas del pueblo. A mí las del pueblo no me gustan. Las que me gustan son las del cine. A padre ya le vinieron a buscar para la fiesta. No te olvides de dar de comer a los animales. Buenos días. Buenos días. Estoy haciendo un recorrido por esta zona. ¿Está tu madre? Sí. ¿Quién le digo que está aquí? Una visitadora de Cáritas. Espera un momento. Gracias. Que ahí fuera hay una... Vete. ¿Qué dice que ahora viene? ¿Qué le ha pasado a tu tío Ramón? Me dijo que no vendría porque tenía que ir a Jerez. Que tú has cambiado la noche y el día, la serafina por la canela. Que tú no sabes, entraña mía, que tú no sabes lo que camela. Mala mare me ha tocado, y esta tierra que es la mía, por negarme me ha negado, por negarme me ha negado, y hasta la noche y el día, pero que venga, Dios y lo vea, que venga Dios y lo vea.
fatiga que yo me paso, un beberé y también. ¡Dale! Qué bien canta ese chaval. Viene pegando por derecho. Tú también has cantado maravillosamente. ¿Te gusta cómo vengo vestida? Me han dicho que son los colores de Andalucía. ¿Como el Betis? Nunca pensé que esto fuera tan maravilloso. Yo solo tenía recuerdos de la gente de dinero, como mi familia. Y eran recuerdos horribles. No conocía a la gente que está en la calle, como tú. Esa señora. Todos. Tengo que volver a vivir aquí. Y dejar América para los del FBI. Ven. Tú te tienes que sacar. ¡Ole! ¡Pillo! ¡Vamos! Es uno de los hoteles más bonitos que he conocido. Pasa. ¿Qué te parece la habitación? Aquí es bonita. Ven. Entra. Entra, Antonio. Puedes refrescarte. Puedes utilizar lo que quieras. Antonio. ¿Qué haces ahí? ¿Qué te pasa? ¿Es que no te gusto así? Antonio, se está diluviando.
Está diluviando y me ha caído todo encima. Es casi de día. Se hizo tarde y tuvimos que acostarnos. ¿Qué te pasa? ¿Estás temblando? No lo sé. Me encuentro muy mal. Tengo mucho frío. Manuela. Tápese. No es nada de particular, don Ramón, pero debe cuidarse. Su corazón no está ya para emociones fuertes. Debe procurar dar de lado todo tipo de complicaciones. Dos pastillas antes de cada comida y las gotas antes del desayuno. Oiga, ¿qué ha sido de Antonio, el marido de Manuela? Lo he atendido de un principio de pulmonía, pero temo que pueda tener una lesión de pecho. Lo he internado en un hospital de Sevilla. Entonces Manuela se ha quedado sola. Con Antoñillo. Pero creo que Manuela es una de las emociones fuertes que usted debe evitar. ¿Usted dirá? Buenas tardes, Manuela. ¿Cómo sigue tu marido? Algo mejorcito parece que está. ¿Sigues yendo a verle? Sí, todas las semanas. Y no voy más porque el director no me lo consiente. ¿Y tiene buen cuido en el sanatorio? Bueno, vamos a ver. Dígame qué es lo que le trae por aquí. Mira, Manuela, esta choza carece de título de propiedad. Y he oído decir que se van a meter contigo. De manera que antes nadie se metió conmigo. Y van a hacerlo ahora con una mujer indefensa y que tiene su marido en el hospital. Sí, pero aquí estoy yo. Sí, aquí está usted, ya le veo. ¿Para qué? Para defenderte. ¿A cambio de qué? Hable claro. Mira, Manuela, tú sabes que yo siempre te miré con buenos ojos. No lo sé. Yo nunca me he fijado en los suyos. Yo no voy a consentir que se metan contigo. Porque lo voy a hacer como cosa mía. El resto es cosa tuya. ¿El resto? ¿Qué es el resto? Manuela, el resto eres tú. A fin de cuentas, Aguacharco, lo que pretende es que yo me entregue a usted y todo se arreglará. ¿No es eso? Me da igual que tú me digas que sí o que no. Lo que me gusta es ver cómo tú me lo dices. Eso. Pero no dicho con ese chisporroteo que empiezo a ver en tu mirada, Manuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Este, que se ha equivocado. Aguacharco, ¿cómo te vuelvo a ver otra vez por aquí? No te imaginas la que te voy a dar. ¿Quiere denunciar el hecho? Le agradezco la ayuda que pueda prestarme. Y yo que venía para darle una buena noticia. Usted dirá. Que don Ramón dice que Antoñillo tiene un puesto de trabajo en el Morisco. Gracias, Moreno. Adiós, Manuela. Adiós. Hay que echarle paciencia a la cosa. Los días pasan tan lentos, Antonio. Siempre he estado contigo. ¿Qué tal va todo? Aquí en el Tomillar estará muy bien. Además, don Ramón Suárez se ha interesado mucho porque le tratemos lo mejor posible sin reparar en ningún gasto. Sí, es un buen hombre. Cuida que a ella no le pase nada. Si necesitáis algo, avisar al Moreno. Es nuestro amigo. Todo va a ir bien. Me alegro de que me lo haya consultado, porque le aconsejo que no presente la denuncia. ¿Por qué no quiere usted que le denuncie, señor alcalde? Hombre, Aguacharco es familiar mío, nada menos que mi consuegro. Una hija mía está casada desde hace 2 años con el hijo mayor, que por cierto no ha salido a su padre. A pesar de lo que usted me dice, creo que tengo que presentar la denuncia. Teniendo sus antecedentes, es mejor que no se meta en líos. ¿Cómo? Su ficha la tengo en el cuartelillo. Es mi obligación conocer a toda la gente del pueblo. Moreno, agradézcame el consejo. Por no poner esta denuncia no va a disminuir su autoridad. Demuéstrela con los cabreros, maletillas y cazadores furtivos. Deje caer sobre ellos todo el peso de la ley. En cualquier caso, cuidado con que ni Aguacharco ni usted con sus papeles moleste más a Manuela. He hablado con don Ramón y él tampoco lo va a consentir. Está algo mejor, pero dicen los médicos que tardará en recuperarse. Desde que llegué a estas tierras hace 3 años, he conocido pocos hombres tan honrados como tu padre. ¿Por qué se vino aquí?
Fue un momento en el que tuve que decidir entre irme a Barcelona o venirme al campo. Eché una moneda al aire y salió Barcelona. Pero me vine aquí. No me iba a dejar engañar por esas cosas. Yo creo que aquí está usted bien. De todas formas, ya nunca me iré. Moriré aquí. ¿Sabe? Me recuerda usted una de la película que vi el otro día. ¿Te siguen gustando las mujeres del cine? Claro. Con las del pueblo no sé qué me pasa. Bueno, sí lo sé. Que cuando les voy a echar mano, me corto. Necesitas que te toquen ellas a ti primero, vamos. A lo mejor es eso. A veces lo he pensado. Te tengo que llevar a Jerez alguna vez que vaya de mujeres. Aunque eso tampoco arregla nada. Lo importante es tener una mujer de verdad. ¿Y usted por qué no busca una? No la busco porque sé que no la encontraría. ¿Por qué no con la de mujeres que hay? Si Froncha vea como yo, pero un hombre como usted, muchas quisieran. No la encontraría porque no hay otra igual, Antonio. Tú hablas de las de cine y no te das cuenta que no hay ninguna mujer como esa que duerme bajo el mismo techo que tú. Te digo que no existe. Oiga. Dígame. ¿Cuánto valen todos los melones? No, señor, eso no puede ser. Porque entonces la clientela se quedaría sin ninguno. ¿Quién es la clientela? Son los veraneantes que van a Chipiona y a Sanlúcar y gentes de por aquí. Vienen ya con la idea fija de llevarse su melón y no es cosa de que se vayan de vacío. Con que si usted quiere puede llevarse hasta media docena. Bueno, vale. La vida del artista, Antonio. Es la vida del artista. Son 51 duros. Algo tuyo me llevo. Gracias. ¿Cómo siendo tú tan guapa estás vendiendo melones? ¿Y cómo siendo usted tan vaina tiene un coche tan bonito? 51 duros, 300. 400, 500, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 500, 1000. Gracias. Anda, sube y vente conmigo. No lo pienses más. Ella es mujer fuente, ella es mujer árbol, manantial, parece una canción cuando se ve a reposar. Vete a tu cama. Vamos, vete. O sea, que con la tal Manuela no hay nada que hacer. El día que la visité puse todo mi empeño para que frecuentara la misa y los santos sacramentos. Pues una vez más hemos fracasado. Un día me dijo que no venía a la iglesia porque no le gustaba lo de los pecados mortales. El pecado mortal es el pecado mortal. Y es una cuestión muy seria. Dice Manuela que cuando le explicaron la doctrina no pensaba nada. Pero que cuando fue mayor supo que eran pecados mortales ciertas cosas que no hacen daño a nadie. Tamaña insensatez no se la debería usted haber consentido. Señor cura, vengo a buscarle. Don Ramón está peor. Voy a buscar a Justa y Rufina. He preferido avisar a usted antes que al médico.
Has hecho muy bien, hija mía. Díganle que todo esto se lo ha contado Juan Gorbea y que, como le prometí, nuestra cuenta está saldada. ¿Qué pasa? Ese hombre que dice que el moreno ha estado con él muchos años en el penal del puerto y que además allí tenía fama de marica. Ahí viene el moreno. Eso es mentira. Sí, ya lo sé. Pero en el pueblo dicen que a lo mejor por eso es amigo tuyo. Y yo quiero que tú lo sepas. Lo que sí parece verdad, Antonio, es que el moreno estuvo preso en el penal del puerto. Aquel hombre enseñó una foto. Voy a hablar con él. Eso es mentira. Buenas, Moreno. ¿Qué te pasa, hombre? Entra. Si quieres, hago un poco más de picadillo y nos lo comemos a medias. No puedo, iba para casa. Pero tenía que hablar con usted. Bueno, hombre, no te preocupes. Mira, ocurre muchas veces que los mejores hombres de un país se encuentran en sus cárceles. No te lo había contado porque no hacía falta. De lo demás, no te creas nada de lo que te cuenten. Ya me suponía que eran habladurías de la gente. Ni más ni menos. Buenas tardes. Hasta mañana, Antonio. Protege, señora, a tu siervo y llévale a la luz de tu morada. Prepárale, señor, el descanso eterno, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de los pecadores y salva su alma de las penalidades del infierno. Señor cura, a mí me parece que la oración santifica, pero don Ramón no está muerto. Y este hombre no debe sufrir emociones. Estamos implorando por su pronta recuperación. Don Ramón sufre una lesión de corazón. Y si recobra el conocimiento y se encuentra con este cuadro mortuorio, se muere para siempre. La dolencia es grave, pero esta vez se recuperará. Hagan el favor de salir. ¿Qué tienes tú que ver con ese marica? Aquí el único maricón que hay eres tú. ¡Quemar la casa! ¡Saca tu navaja! ¡Saca tu navaja porque voy a matarte! Buenas tardes, don Ramón. ¿Cómo va eso? Tirando. Aquí en el cortijo está usted mucho mejor que en el pueblo. Sí, lo prefiero. ¿Sabe usted qué dicen? Que ha muerto. ¿Quién? El moreno. No se ha encontrado su cuerpo, pero pienso que ha tenido que morir totalmente carbonizado. Un cuerpo para que se queme del todo necesita una pira de leña ardiendo muchas horas. También hay gente que dice que el moreno se salvó. Y que volverá para vengarse. Ese hombre vale más que todos nosotros. Y puede ser peligroso si se le revuelve la sangre. Si no llega a ser por la fotografía, nadie hubiese pensado que el moreno hubiera estado en el penal del puerto. ¿Usted cree que era afeminado? Imposible. Él también estaba enamorado de Manuela. Dame esas pastillas. No, hombre, no, esas no, las que están al lado. Thank you.
canción. Quien cuenta su alegría no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo en toda herida, y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. ¡Sola! ¡Sola! ¡Ven aquí! ¡Sola! ¿Dónde vas? Por favor, ¿qué ha pasado? Yo te estoy queriendo a ti. Con la misma violencia que lleva el ferrocarril. Te estaba esperando. Es tarde. La carretera estaba cortada. El Moreno se ha tirado al tren. Se ha tirado al tren. Ayer vino a verme y sentí que ya estaba muerto. Yo le apreciaba. Que yo te estoy queriendo a ti, que con la misma a violencia que lleva al ferro o carril. El Moreno había escapado del fuego de la casa con graves quemaduras en su rostro. Nunca pensó en vengarse. Fue a visitar a Antonio en el hospital. Le contó lo sucedido e insistió en dejarle todo lo que poseía de valor, a pesar de que éste no entendía el porqué. Vino después a despedirse de Manuela y a verla por última vez. Lo hizo desde lejos. No se atrevió a acercarse para que ella no viera su cara desfigurada. En estos momentos han pasado 3 meses. El pueblo va olvidando lo que ocurrió, aunque algunos, los de peor voluntad, siguen difamando la memoria del Moreno. El alcalde continúa en su puesto. Don Ramón no consigue recuperarse de su enfermedad. Y Manuela sigue siendo la mujer que siempre fue. Me voy a tener que ir de aquí. ¿A dónde vas a ir tú? He echado los papeles para trabajar en un taller de Sevilla. Pero si ya tienes un puesto de tractorista en el Morisco. Por eso. Porque me tiro la cosa de los motores. ¿Y me vas a dejar sola? ¿Qué te pasa, Antonio? Cuéntamelo. No me encuentro bien. Voy a acostarme. ¿A ti te pasa algo, Antonio? Cuéntamelo, anda. Todo el mundo me da de lado. Nadie quiere hablar conmigo. Dicen que el Moreno no era hombre y que yo soy como él. Que tú no eres hombre. ¿Y a ti qué te importa lo que digan? Lo que importa es que la otra noche, cuando el fuego, demostraste que sí lo eres. Antonio.
Antonio, ven. Hazme sitio. Se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. Has de ser como la mañana del día que te conocí. Podéis ir en paz. Antonio. Diga usted. Mañana no se trabaja. Don Ramón está muy grave. Y se va a decir una misa para que se restablezca. Entonces hay que ir a misa. Hombre, ¿te van a pagar el jornal por estar media hora en la iglesia? No, Antonio. Aquello fue por lo que fue. Ya no me necesitas. Anda, vete a la cama. ¿Y por qué fue? ¿Quieres una explicación? Sí, necesito saberlo. Aquella noche hubo lo que hubo y nada más. Te sirvió para que al día siguiente pudieras pasearte por el pueblo como un hombre que se sabe hombre. No puedo vivir contigo. Es sin ti. Mañana me marcho a Sevilla. Pero te quiero más que nadie. ¿Tú crees que yo no te quiero? Pero está tu padre, Antonio. Él me ha enseñado a vivir. A ser mujer. Sabe calmarme, cuidarme, hacerme sentir.
la alegría. Él te trajo a mí cuando eras niño, dándole un sentido a todo. Tengo que serle leal. Y ahora que está en un momento difícil, más que nunca. Entiéndelo. Y comprende que yo te quiero de verdad. Para mí eres como él, igual que él. Yo no lo entiendo, pero tú debes intentarlo. Yo te quiero. Y eso tendría que solucionarlo todo. Algún día. Manuela, quiero decirte adiós. Porque me encuentro a las puertas de la muerte. Cuando cada palabra vale por una verdad. Y la verdad es que te he querido. Siempre. Aunque nunca te lo dije. Porque de antemano sabía tu contestación. Has sido. Eres aún. El gran amor de mi vida. Mi sueño constante. Mi pasión. He amado la belleza de tu cuerpo. Pero más aún la limpieza de tu alma. Si algún mérito tengo, es haber sabido llevar con dignidad y en silencio este amor sin esperanza. Pocas palabras hemos cruzado a través de los años, pero quiero que sepas que la naturaleza que te rodea, el campo, el agua, el viento, me hablaron por ti. Te ruego aceptes un legado de 100 hectáreas del Cerro de las Ánimas. Ya sé que el dinero no te deslumbra, porque eres fuerte y conoces su limitado valor. Ya ves, yo he pasado por rico y bien sé que he vivido pobre. No te he tenido. A ti. Mi corazón cansado te dice adiós. ¿Quién es? Manuela. ¿Qué hago? No pasa nada. He venido a Sevilla a ver a tu padre, que está peor. Espera, que me he visto. No, déjalo. No tenía que haber venido. Esa no trabaja en el taller conmigo. No te preocupes. Solo quería saber si estabas bien. Yo estoy contenta.
Estás haciendo un buen trabajo, Fernando. Te lo agradeceré siempre. Los hombres lo están haciendo con conciencia. Antonio, han llamado por teléfono que tu padre está muy grave. Creí que no iba a tener tiempo de volver a verte. ¿Han avisado a ella? Sí, pero el pueblo está lejos. No. No me beses. No estoy para nada. Me conformo con verte. Por última vez. No digas esas cosas. Antonio. Quiero hablarte de Manuela. Quiero que no la abandones nunca. Y no solo por lo que yo la quiero y por lo que ella se merece, sino por ti. He conocido a otras mujeres de valía, pero Manuela ha sido. Es ahora mismo. Todavía. La mujer. Hija mía, qué pena tengo. La acompaño en el sentimiento. La acompaño en el sentimiento. La acompaño en el sentimiento. Le acompaño en el sentimiento. La acompaño en el sentimiento. La acompaño en el sentimiento. Dios aprieta, pero no ahoga. Una muerte te deja sola, pero otra te convierte en propietaria. ¿Propietaria yo? Está usted muy atrasado. Pues, ¿y el cerro de las ánimas que te ha dejado don Ramón, que en paz descanse? El cerro de las ánimas ya no es mío. Se ha vendido. Y con el importe se harán casas para los que las necesitan. Que yo sé muy bien quiénes son. No necesito que nadie me los elija. Es que aquí mi compadre sería comprador de las tierras y las pagaría bien. Pues llega tarde. Antonio. Por primera vez, me he sentido hombre sin saber por qué. Seguramente tú tienes la culpa por ser tan mujer.